What's up, everybody? Welcome back to RJ Trucks TV. Today's vlog, guys, we're actually on our way to Rio Grande City because we're gonna bring you up there on the burnout truck. But before all that happens, make sure you subscribe. We're on the road to 30K subscribers on YouTube. Appreciate everybody that's been subscribing to the channel. We're on actually on the road to 100K last next. We want to get 100K. We want that plaque. And we have been slacking. We haven't been updating anything, but we've been extremely busy. We've been extremely, extremely busy with work. Y como dicen, ¿verdad? Primero lo que deja y luego lo que apendeja. So, with that being said, we're on our way to Rio Grande City right now con los compas de Hellhound Motorsports. And we're going to bring you a video on the burnout truck. Ya me quedé desarmada, güey. We got the two-step, we got the fans, we got everything that we're going to be taking to them. Well, we're going to be completing the stage one package on this truck. And it does need a converter. We don't have a converter. But since it's a stock transmission, we're going to wait for a transmission to go out. And then, le metemos build tranny con un stall. So yeah, with that being said, guys, follow us to Hellhound Motorsports. So guys, we actually do a little quick stop and we have to pump some diesel. Snacks, drop them cinematics. As you can see, we actually upgraded our hauler, and we should have done that a long time ago, but we never had a diesel in my family. Nobody ever had a diesel, it's just gas. So now that I got this diesel, it's like I've been fucking missing out. My other truck was badass. It really did help me a lot and took me to all the places, but I know this one is gonna be with a little bit of less effort on the transmission. So yeah, it's a 2022 2500 HD turbo diesel, and now I gotta remind myself every time I go to the gas station to pump diesel, because like I said, all my life with gasoline and now with diesel. So yeah, it's always gotta make sure that I do not pump gasoline into the diesel. Como le pasó un compa, que no voy a decir nombres, pero I'm pretty sure you're gonna be watching this video. Pero también no fue error de él, sino donde él se paró. Whoever filled up the tank, le echaron gasoline al diesel tank, el compa le echó gasolina al diesel. But yeah, it is. I mean, it can happen. Especially me, that I got all these things going on with work, y para acá, se me puede olvidar, you know? Because I've never, like I said, I've never owned a diesel in my life. But so far, no me ha pasado. So far hasn't happened. We've been pumping diesel, and it's a very big upgrade for me coming from a, you know, half ton to a 2500. And we're actually gonna be upgrading our fleet, our merch stuff. We're gonna be selling everything that we have, and we're gonna be upgrading to maybe a 24 footer or a 26 footer enclosed, and we're gonna be using that one as our truck hauler and our merch. Porque no es para que ustedes lo sepan, pero su compa Snacks behind the camera no sabe manejar contra él el compadre. No sabe manejar. So, we're going to be alleviating a little bit por los gastos, ¿verdad? De llevarnos dos trocas, dos trailers. And we're just going to sell everything we have and get a new trailer. Pretty excited to, you know, be driving a diesel. I can feel the power instantly. And if I would have known back then I would have gotten a diesel way time, you know, a long time ago. But it is what it is. You live and you learn. And yeah, that's what it is. New car hauler that uses compas RGB, and now we're gonna be traveling everywhere. Now we have the power to haul anything that we want. But enough talking. We're about to get to Hellhound. Ahorita vamos a ver qué le han hecho a la burnout truck y qué más le vamos a hacer a la burnout truck. Pero. Oh,
trae la the pinstripe RGB dicker we did a long time ago. Motor, güey. Ahora, ¿con qué vamos a hacer burnout, güey? Yo, Dominic. There's no engines. What are they planning on racing with? Hopes and dreams? Las patas. A pucharla. Es listo. Su madre, hazme una estiradita. Como los picapiedras, así. So, there you have it, guys. This is an update of the burnout truck. Acá no hay babalona, güey. I got some fans. Oh, sí. Vamos a hacer stage 1 burnout, burnout truck stage 1, el stage 1 que hice on the gas. Stage 1, vamos a poner los fans aquí enfrente, ahí me los traje, porque estos ya están, estos me los puse, bueno, estaban aquí, no están, pero aquí estaban. Vamos a ponerlos enfrente, más. O sea, dos más, dos más enfrente, para que chupen para adentro y ya queda chupe para afuera. Qué muletón. Me traje el two-step para hacer un desmadre. ¿Qué más? El switch que te dije. Sí. Para prenderla. Aparte de agua también. So yeah, we're gonna configure it ahí como. Todo lo de adentro también, ¿no? ¿Vas a querer quitarlo? Sí, ahí lo tengo, güey. Es que capaz que como lo dejé fuera. Hizo rust. Hizo rust. Pero I found un chemical. Que lo lijas y le echas como una pinturita y turn it black. It'll stop the rust y se pone black. Es surface rust nomás. Es surface rust nomás. So we want to do that before we. Al menos que lo dejes así para que se mire como si fuera como de Mad Max. Es que yo no tengo la vacuna del tétano, güey. Una rajadita y me lleva la. Le dije a la raza que teníamos de stock converter, no lo vamos a poner todavía converter hasta que no mames esta transmisión porque es original. Pues yo te recomendaría ponerle uno, güey, ya está ahí. No, güey. Y perdí la budget. Entramos primero y le ponemos una build. Con converter. Converter. Fuck. Man. So aquí lo que le hicieron, póntele para acá la cámara, güey. Lo que me dijo William era que le quiere quitar todo el. El fireproof, ¿verdad? Sí. Pero el fireproof, güey, ese ya estaba reventado, güey. So you could see it. And with the heat, esa madre va a agarrar vuelo en corto. En corto, sí. Pero so aquí el güey te quitó todo lo del AC, ya te lo quitó desde atrás. Sí, eso ya. Te va a hacer clean up todo aquí. Esto a lo mejor te lo va a hacer relocate también. Ok. Por si acaso, con el new wheel setup que tienes, y riega a rozar, pues te le mocha aquí, güey. Ah, sí, pero se le mocha. Yeah. Tienes un poquito más de clearance. A little bit more clearance. Sí, porque esos son 20s. It should be good. So we should be good. Como que ya tiene. No, pero ya con el weight. Ya con el weight. Sí, pues ahorita no sí, la libra porque no tiene nada, pero ya. Ya poniéndole los rines y depende de la llanta que le vas a poner también. La que siempre he usado. Es un 8540. Un poquito de agua, para que se mire chaparrita. Qué bueno, man. Y que mire anchita. Más allá, mira perro. Oh, yeah. Yeah, those, I haven't. I put a little video de los wheels, pero ya cuando. We're on that stage, ya le ponemos los wheels. Sí, ya para cuando vengan para atrás, ya va a estar el. Ya miren el motor ya todo armado, pintado. No, va a estar con madre, güey. It's gonna look fucking badass. I'm excited. We're in Bandas y Trocas Crunch. Hopefully, ¿cuándo va a ser? 25th of May. We got. 3 weeks. 3 weeks. 4 weeks and a half. Un mes y medio. Mes y medio. Hopefully we have a Raider Bandas y Trocas, y no, pues ni modo. We'll take la Pantera. La Pantera también hace un desmadre. La Pantera también, que vallanta. Sí, puede. ¿Cómo se miraría la Pantera con los wheels esos? Hay que calarle, güey. Ya que le ponga las llantas, se lo voy a aclarar cómo se miran. Pero I've never seen them, no lo he visto en ninguna troca. Those are like, I don't even know. También light. Cuando me lo bajó el otro del FedEx, ¿dónde lo pongo, cara de girón? Yo dije, a ver, porque lo bajé, están pesados. Ya me tocó a mí meterlo para adentro. Papá, no tienen aire. Muy corto. Y luego con la llave. No, si tienen aire, pero they're so light, they're light wheels. Se llaman SCW, es la brand. It's, I don't know, it's a China brand, pero pues. They're fucking. Va a ser para el desmadre. But yeah, guys, this is a little update de la burnout truck. Ya que tenga un poquito más acabada,
ya venimos y pues, para calarla, güey. Es la raza, nunca salió la pinche troca esa. No hay pedo. We don't rush it. Entre más lo haces rush, más pedo sale. So, we told the guys, you know what, take your time. Sí. Háganlo a como se pueda. There's no rush en nada. No es como si, güey, me tengo que ir a trabajo en ella. No, mira, watch it. Si te vieras acá, mira. Si a él le gusta sacar todos los motors, güey. Sí, sacarlos y... Sacarlos, ponerle empaques nuevos y todo el show. Y le da una pintadita y, pues... Se mira bonito el jale y la vienen los moros así como quiere. Sí, es mierda. Sí, yeah, es cagada. Pues lo limpia, le pone sido nuevo y todo. You're already wasting money in the can, might as well. Está así. Seal it all up. Yeah, so. Así como hacen el jale aquí en Hellhound Motorsports. Yes, sir. Pero así como le dijimos, desde principio le dije, güey, take your time, there's no rush. Banda y troca te da falta. Other shows todavía faltan. Si se puede, no se puede, ni modo. It's just, it's part of the game, mate. Ya no voy a andar a poner de ti. No, así lo va a hacer. Porque si yo lo puro ellos, la troca va a estar parqueada en la casa. Es simple. La va a estar parqueada en la casa. Igual que la pantera. It's parked at the house. Nada más. Dino William, ¿qué le vamos a hacer a esta madre, güey? Lo que me dijiste de los fans, lo que me dijiste de del firewall. So, toda esta madre va a ser power wash, ¿verdad? Sí. Power wash it completely y luego le vamos a aventar una pinturita black. Flat black. That way with the wrap. Once we show up the wrap, pues ya se va a ver mejor, wey, porque esta madre es silver birch. Que incluso me gustaría dejarle un poquito de silver birch en el wrap, wey. O nada, wey, we'll just do no, flat black. No. Cambiarle todo el look. Todo el pedo. Solo vamos a ir a dejarle. We of course eliminated the AC. Ese ya mamó. Va a ser, este también se lo va a quitar, ¿verdad? El condenser de esta madre también. Y le vamos a poner los fans enfrente y lo, pues ya los que trae. Y lo, el reservoir, ¿cómo dice que quieres hacerlo? Vamos a hacerlo custom, de, custom Treviño, ¿verdad? De Treviño junto con el filtro del aire. Igual, filtro. Yo diría que sí, güey. ¿Cómo el filtro para acá, para aquí y para allá? No, sí, está acá algo diferente. Algo different. And of course, por la transmisión, pues bueno, voy a entrar, bueno, que mames. Oye, luego que aguante más la transmisión que el motor, güey. Le pedo, ya tengo otro motor. We're prepared. Ya tengo otro motor. El pinche Snacks iba al Walmart, cambié el aceite y te echó cheese el motor. From Murphy Oil. Murphy Oil. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner también el switch para prenderla con switch. Con el push button start. So, entonces, on the interior, you want to hold off on it, or what? Sí, we're going to hold off on the interior porque, como te digo, está rusted with the madres. Quiero arreglarlas. Quiero arreglarlas para que se mire mejor, güey, porque... No me va a cortar en un y valiendo madre. ¿Hasta que el güey se murió? ¿Tiene la vacuna del tétan? Quedar bien perra. Crunch time. Crunch time, we're on definitely crunch time. Porque viene bandas y trocas en May. Y luego en June viene la chuiza. We'll be out there también. August ahí en West Texas. August en West Texas. Con el compa Edgar. So it's got a couple of shows que va a estar. También creo que voy a hacer que me voy a tener el otro motor también para que también esté ready. Esté listo. Pues si voy a parar algo ya no me rápido. Nomás no vas a salir con la mamá que lo quieres cambiar on the fly. Sí, güey, vente para acá, güey. No. ¿Qué fue lo que me dijiste que le íbamos a poner para los coils allá ahorita? Hay que hacerle relocation kit para... ¿El relocation kit, verdad? Para, sí, para limpiar un poquito más el engine. Para que no se quemen. Para que no agarren vuelo. No, esperar. I'm really excited. Y yo sé que nos hemos tardado, pero it's on my part. Porque yo quiero que salga todo con Mario. No quiero apurar, no quiero hacer nada. Quiero que salga todo bien, mamalo. Como dije, ayer me traigo el two-step. Ahí lo tengo. Te lo voy a dejar ese. Y luego ya después agarramos lo de la pompa que me dijiste. El relocation lo pompa acá. We're going to eliminate the rear brakes para que no más se frene con esta. Oye, pregunta. ¿El exhaust cómo lo quieres hacer? No sé, güey. No sé ni cuál ponerle todavía. ¿Pues sale por la fender, güey? ¿Por la fender? Por before the tire, ¿verdad? Sí. Before the tire, que sale por un lado. ¿Le vas a poner muffler o straight pipe? No, a menos que lo voy a poner straight pipe. ¿Para qué quiero muffler? O no, a ver qué. De repente le pongo un muffler. Oh, no. We're going to look for something. Algo que se mire con la. ¿Le va a poner flames también? Quiero ponerle flamethrower, ya le había dicho a Chuy. Dijo Chuy, tráemela. Se lo ponemos. So, pero de repente con el two-step ya no va a ocupar. De repente. It's all in the
solo depende de eso, you know, that's why we coordinate and porque le aviente a este güey el flame tune. Aviéntale el, sí, güey, aviéntale el flame tune. So if you want the flame tune, va a tener que venir para acá con el jabón para que te hagan el flame tune. It's a little bit of progress. A little bit of progress y hopefully, ojalá está lista para Bandit Trucks. Hopefully. Ojalá. So it's gonna be crunch time. Crunch time, crunch time. Y ya después figuramos cómo le hacemos aquí, güey, si les le abremos o... We'll figure it out. This is the update of the burnout truck. Remember, crunch time, Banda y Trocas, May 25th. We're going to drop the picture right here. I know the tickets are on sale. Y pues vamos a andar todo. Scarface, Andrés, Freddy, Isma, Troqueando. Everybody's going to be there at the Texas Motor Speedway. Y pues, ¿van a ir ustedes, güey? Yo sí. ¿Tú vas a ir? Ahí voy a andar. ¿Por qué tú tomas fotos, ya? Este es el que toma fotos, ya han visto. Con el teléfono nomás. So yeah guys, quick update aquí de la burnout truck. ¿Y qué más vamos a hacer, güey? ¿Ya vamos para la casa? ¿Ya se acabó el plan? Chingo, unos tacos, perro, algo. Algo, güey. También me dijeron que tienen que llegar las maquinitas. Vamos a la maquinita. Ah, you gotta flip that out. Cut. Unas líneas blancas. Vamos para el Little Casino. Vamos para el Little Casino here at Star Camargo. Vamos para México, el casino. No tengo cuándo, vámonos. Vámonos, guys. Yeah, cut it. Vámonos. Hey, vato, ¿ganamos en la maquinita? Sí. Got that paper. ¿Cuánto sale un turbo, tú, William? Ya cayó el quinto, ¿eh? Oye, está bien fuerte el aire, güey. ¿Pinches dejan andar volando? Sí. ¿Puedo agarrarlo? Sí. No, pues está. You have it, guys. That's going to be it for this video. The next video, we're going to be here. They're going to turn on the truck y la vamos a... No, ¿cómo calar? ¿Cómo calar aquí? No. Acá en el expressway. No se les olvide mandar el mensaje a Ace. RGB Trucks es el discount para el $30 shoot. There we go. $30 shoots. Pero no era $35, ahora gastas para $30, culero. Cada vez agarra más descuento. Pero no puede decir que no. Ah, está bien, sirve que no hay batería los de baile. Son los primeros 10 spots. The first 10 spots. First 10 spots. Shout out a Treviños, Fabs. Me dijo que me iba a hacer otro mamá malón. Lo que dijo. Le voy a poner una plaquita aquí que iba a RGB Trucks. Perro. No, I'm just kidding. Está bien para que se puede hacer otro mamá. Ahora hablo con él. Pero sí, chavos, aquí tienen también todos sus accessories. Here, Hillhound. Y pues. Financiar, papá. You ain't gotta put your cash. Sentón también. Financiamiento. Y haces, armas toda la troca. Toda la troca aquí armas toda la troca. In-house, intakes, the build it, tune, todo lo que hago aquí. So, si un día de feria, si ya te acabaste el income tax, lo finance here at Hillhound Motorsports. Bueno, otro vamos a poner otro. Muchos thanks. Thanks for the update. And yeah, guys, catch you in the next video.